Tras recibir su constancia como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador festejó con mucho trabajo, un gran abrazo y el compromiso de sus colaboradores de cumplir con las promesas de campaña. Nosotros vamos a hacer un gobierno austero, lo festejamos desde adentro, con un gran abrazo, con el compromiso del presidente de apoyarlo en lo que está deseando para el bien del pueblo, dijo el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, a su salida de la Casa de Transición. Este miércoles se entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador haciendo oficial su distinción de presidente electo de México. Foto, Roberto Hernández y El Sol de México. El mediodía, los invitados para presenciar el tan esperado momento comenzaban a llegar, entre ellos destacaron figuras como Luisa María Alcalde, Esteban Moctezuma y Jorge Alcocer. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. Jacob Polevnsky. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Elena Poniatowska. Foto, Alejandro Suárez, El Sol de México. Ricardo Monreal. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Lorenzo Córdoba. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Claudia Ruiz Massieu y Manuel Granados Covarrubias. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Marcelo Ebrard, Alfonso Romo y Rocío Nale. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Luis Castro, presidente del panel. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Minutos después, Andrés Manuel López Obrador llegó al edificio del tribunal acompañado de sus hijos. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Andrés Manuel López Beltrán. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Antes de ingresar al pleno, AMLO se tomó algunos momentos para saludar a los invitados que aún se encontraban afuera. Incluso posó para las cámaras con la magistrada presidenta Janine Otálora. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. En los alrededores del TEF, un fuerte dispositivo de seguridad, implementado por el gobierno de la Ciudad de México, protegía el edificio. Foto, Ulises Bravo, El Sol de México. Foto, Ulises Bravo, El Sol de México. Aproximadamente a las 13 horas, dio inicio la sesión de validez de la elección presidencial en el pleno. Foto, cortesía TEF. Andrés Manuel López Obrador escuchaba la lectura de la magistrada presidente, junto a sus hijos Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Foto, cortesía TEF. Foto, cortesía TEF. Entre aplausos, Andrés Manuel López Obrador recibió de manos de la magistrada presidente Janine Otálora la constancia de mayoría como presidente electo. Foto, cortesía TEF. Foto, cortesía TEF. Foto, cortesía TEF. Esta es la constancia. Foto, cortesía TEF. A las afueras del TEF, la alegría y emoción no se hizo esperar entre los transeúntes y ciudadanos que veían en las pantallas el momento de la entrega. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. 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 Foto, Ulises Bravo, El Sol de México. A su salida, López Obrador con una gran sonrisa mostró la constancia a los presentes. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Foto, Roberto Hernández, El Sol de México. Después se dirigió a las personas que se encontraban tras una valla para saludarlos. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. Incluso una señora le entregó un ramo de flores. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. Foto, Ernesto Muñoz, El Sol de México. Luego de esto, el presidente electo se dirigió a su casa de transición en la colonia Roma, donde varias personas ya lo esperaban para felicitarlo. Foto, Rafael Ramírez, El Sol de México. Finalmente, al descender de su auto, no rindió ninguna declaración. Foto, Alejandro Aguilar, El Sol de México. El ingeniero detalló que no hubo brindis, pastel ni ningún tipo de preparativo, más que las eventuales reuniones de trabajo, en las que checaron los avances del dictamen del análisis del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión privada con Espriu y el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, después de su acreditación como presidente electo. México, ¿qué sucederá en México mientras AMLO toma la presidencia? Política, perdón, sí, olvido no. Andrés Manuel López Obrador,